Hoy, en Short, ya tenemos con nosotros los nuevos Galaxy S24. El Galaxy S24 y el Galaxy S24 Plus no hay mucha diferencia con los del año pasado. El Galaxy S24 cuenta con una pantalla Full HD Plus Dynamic AMOLED LTPO con un tamaño de 6,2 pulgadas y cuenta con un almacenamiento interno que parte desde los 128 GB. Con las especificaciones de la cámara sigue siendo el mismo del año pasado. Diferencias entre el Galaxy S24 y S24 Plus. El Galaxy S24 Plus cuenta con una pantalla Quad HD Plus Dynamic AMOLED LTPO con un tamaño de 6,7 pulgadas. Cuenta con 12 GB de RAM y un almacenamiento que parte desde los 256 GB. En el apartado de las cámaras son las mismas del S24, no hay cambio. Y aunque no te dije del procesador del Galaxy S24 y S24 Plus, es porque cuenta con el mismo procesador en esta serie, Exynos 2400. Ahora nos vamos al Galaxy S24 Ultra, que es el más potente de todos. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Cuenta con una pantalla Quad HD de 6,8 pulgadas. Cuenta con 12 GB de RAM y parte desde los 256 GB de almacenamiento interno. Cuenta con una cámara cuádruple, que la principal es de 200 megapíxeles. Cuenta con una cámara telefoto de 10 megapíxeles. Cuenta con una cámara telefoto de periscopio de 50 megapíxeles. Cuenta con una cámara ultra wide de 12 megapíxeles. Solo que en el cambio aquí es de que este cuenta con el Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. El Galaxy S24 estará costando $799. El Galaxy S24 Plus estará saliendo desde los $999. Y el Galaxy S24 Ultra estará partiendo desde los $1,299. Y todos estos smartphones estarán disponibles desde el 31 de enero. Galaxy AI será gratis solo hasta finales del 2025. Después no se sabe cuánto podría costar. Han aumentado las actualizaciones a los dispositivos Galaxy, ahora hasta con 7 años. Hay mejoras en optimizaciones en todas las aplicaciones, pero ahora podrás subir también mejores fotos y videos a Instagram, ya que cuentan con una alianza. Pasando a otros temas, tenemos que la actriz Jennifer Coolidge se une al elenco de Minecraft, la película. Sale la primera imagen de Johnny Cage para la segunda película de Mortal Kombat. Ryan Reynolds publica nueva imagen del rodaje de Deadpool 3, que por cierto se rumora que el primer tráiler saldrá en el juego de la Super Bowl, que será el 11 de febrero. Nvidia lanza su nueva gráfica, la RTX 4070 Super, con un precio de $599. Aunque durante este mes también estarán lanzando la 4070 Ti Super y la 4080 Super.